Saludos, gracias. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Aquí estamos, señores, en su programa, en Noticias. Gracias a Dios que cada día nos permite poder llegar hasta este espacio para compartir con ustedes las informaciones, todos los hechos acontecidos en el país y en el mundo. ¿Sí? Gracias al Todopoderoso que siempre, siempre está con nosotros. Siempre dice presente en esta entrega del Puerto TV, que siempre trae las noticias que le interesan a usted. Nosotros, como cada día, con muchas informaciones, muchas cosas que usted tiene que saber, aquí las traemos para que usted esté debidamente enterado. Sí, muchas, pero muchas informaciones que están sobre el tapete, aquí nosotros se las presentamos para que usted se entere de los acontecimientos de aquí y de allá. Señores, ahora sí es verdad. Ahora la Policía Nacional está ordenándole a sus agentes que vayan a las iglesias, que vayan a las iglesias, iglesia católica, iglesia evangélica, a todas las iglesias que vayan, está ordenando la policía a sus agentes. Y esto ha hecho un reperpero. ¿Por qué? Porque muchos dicen que esa es una forma de la Policía Nacional mandar a espiar las iglesias. Inmediatamente salió este comunicado de que se estaba ordenando a los agentes de la policía que visitaran las iglesias. Salió de una vez la especulación de que eso era con el propósito de espiar las iglesias. Y algunos hasta trataron de pedir explicaciones, como es el caso del CODOE, que le pidió a las autoridades de la policía una explicación sobre ese memorándum que pide a los agentes ir a las iglesias. Y la policía ha tenido que salir a aclarar que su propósito no es el de incomodar a nadie, ni es el de tratar de que los agentes vayan a trabajar a las iglesias, que por el contrario, que ellos lo que buscan es que sus agentes se nutran de las cosas positivas que hay en las iglesias y que puedan pues formarse bien en esos lugares y que por eso le han pedido a los agentes que vayan a las iglesias evangélicas y católica. O sea, no fue un llamado a que los agentes vayan a la iglesia católica, no, no, que vayan a las iglesias que a ellos le parezca. La policía está aclarando la situación y está negando que se trate de un sistema para espiar
para espiar las iglesias. Eso es interesante que se esté aclarando, porque no estamos en tiempo ya de que se esté haciendo labores de espionaje en instituciones como son las iglesias. Esa es una gran realidad. Y uno ve todo esto y se pregunta, ¿y esto de dónde sale? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen entonces que estar hoy aclarando la policía que no está mandando? La policía está aclarando que no está mandando a espiar, que no está mandando a espiar las iglesias, que esos agentes que van para las iglesias no van a espiar, van a otra cosa muy diferente, dice el vocero de la policía. Pero con el objetivo principal de que nuestros agentes reciban la orientación religiosa y se integren a esta labor sana de nuestra sociedad. O sea, los sectores buenos que están llevando esa orientación a toda la ciudadanía. Y esto contribuirá a interactuar con ciudadanos, reiteramos, de buena fe y demostrar nuestro deseo de formar parte de esa sociedad buena. Ahí está el memorándum que le enviaron a los agentes para que acudieran a las iglesias. Pero usted oyó lo que dice Diego Pesqueira, que no es con el propósito de que esos agentes vayan a espiar las iglesias, sino por el contrario, de que ellos vayan a las iglesias a nutrirse. Bueno, siendo así, yo lo veo muy interesante veo esto, esta recomendación que le está haciendo la policía a sus agentes. Ahora, ¿había necesidad de hacer esto con un memorándum de esa naturaleza? ¿O bastaba con que le dijeran a los superiores que instruyeran a sus agentes para que fueran a iglesias? ¿O había que hacer un memorándum dando una orden como esta? Bueno, yo creo que es interesantísimo acudir a las iglesias, que es muy interesante que los agentes de la policía, los del ejército, que los médicos, todos los profesionales, que todos, pues, acudan a las iglesias. Es interesante porque las iglesias son fuente para aprender, son fuente para la gente desarrollarse, y eso es muy interesante. Por eso yo creo que sí, que es importantísimo esto de que se esté recomendando a los agentes de la policía visitar las iglesias, tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas. Hacen una gran labor e instruyen a la gente en el camino del bien, en el camino correcto. Pero aquí hay un problema, señores. Y es que aquí, hasta las medidas positivas, las queremos dañar, porque hay gente que le entró a esto como que estaba mandando a los policías a hacer algo muy malo, muy grande. Porque ¿cómo te va en este tiempo a pretender
que la policía va a ir a espiar iglesias, no tiene que ir. La mayoría de las iglesias transmiten su culto en redes sociales y cosas, solamente basta con escucharlo por redes sociales y ya. Entonces, por eso la policía aclaró que su objetivo no es espiar, que su objetivo de enviar estos agentes a las iglesias no es de espiar, sino de ir a recibir enseñanza en esas iglesias. Seguir estrechando los lazos con los distintos sectores de la sociedad, parte vital de la doctrina de proximidad, y no espiar a ningún ciudadano, es lo que se pretende, dice la dirección de la Policía Nacional. Hace la aclaración en virtud de que se ha malinterpretado la intención de que el personal policial asista a las iglesias y templos evangélicos para, entre otras cosas, asistir a todas las personas, en especial a los envejecientes, e intercambiar impresiones con los comunitarios. En un comunicado de prensa, la policía reiteró que el gobierno es respetuoso de la libertad de culto y religión, tal como lo establece la Constitución, por lo que bajo ninguna circunstancia adoptaría acciones contrarias a estos preceptos. El objetivo de que nuestros agentes participen en las misas dominicales y cultos que realizan las iglesias católicas y evangélicas es que reciban la orientación religiosa y se integren a esta labor sana de nuestra sociedad, lo cual permitirá interactuar con ciudadanos de buena fe y demostrar nuestro deseo de formar parte de la misma, precisa la aclaración. De su lado, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el pastor Feliciano Lacén Custodio, reconoce la valoración del sector de fe y el empeño del director de la policía, Eduardo Alberto Ten, de querer vincular los agentes a ese ambiente. Sin embargo, planteó que se hace necesaria una aclaración sobre este comunicado que pide a los agentes visitar las iglesias. Advertimos que las iglesias son una de las instituciones que le quedan a la sociedad como agente de cambio, reinserción y equilibrio social, de manera que permanentemente trabaja para personas con todo tipo de comportamiento, por lo que este memorándum se presta a confusión, precisa el presidente del CODUE. Vamos a esperar a ver, porque el director de la policía, mediante ese memorándum, instruye a distintas direcciones regionales a seleccionar comisiones de miembros policiales para que participen en las misas dominicales y cultos de las iglesias católica y evangélica. En una comunicación del pasado 7 de junio y mediante la cual reitera el contenido de un memorándum anterior de fecha 20 de marzo del año en curso, el alto oficial ordena también remitir a su despacho un informe todos los lunes contentivos de datos de los agentes, iglesias e imágenes fotográficas de las actividades. Ay, ay, ay. Así que van a estar los policías en las iglesias, y eso está bien, eso no está mal. Ahora, lo que preocupa a la gente es que vayan a utilizar
esto para otras cosas. Pero si es para ir a nutrirse los policías, excelente. Que sean bienvenidos a todas las iglesias y que hagan una buena misión y aprendan a comportarse correctamente. Eso está muy, pero muy bien, que vayan a las iglesias. Sí, ojalá que en todo el país comiencen a asistir los policías a las iglesias en vez de irse a los colmadones.